Mami, mami, quiero que me arregles este pelo. Mira cómo tengo mi pelo. Y los niños me dicen, y las niñas también me dicen que yo soy una mugrosa y que tengo piojos. Ay, no les creas, mi amor. Tú no eres ninguna mugrosa y tú no tienes piojos. Mami, ¿me lo puedes arreglar, por favor? Claro que sí, mi amor. Mira, me encontré este cepillito en el bote de la basura. Yo creo que nos puede servir. Sí, y mami, también yo vi a una niña que llevó su plancha y le quedó muy bonito el pelo, así todo lisito. Mi amor, pero es que una plancha del pelo es muy costosa y nosotras no tenemos el dinero para comprarla. Pues yo sé, mami, tocaría buscar en la basura, porfa, a ver si encontramos una, que yo quiero mi pelo así de lisito. Bueno, mi amor, no te preocupes, yo me sé un truco para los que no tenemos dinero y no tenemos plancha, que te quede bien lisito tu cabello. Vas a ver cómo te lo dejo de bonito. Bueno, mami, gracias. Mira, mi amor, ya te lo jugué. Ahora te lo voy a peinar y te lo voy a secar bien, Moni. Como no tenemos secadora, tengo este cartoncito. Con este cartoncito te lo voy a poder secar. No importa que me tarde muchas horas, pero vas a ver que vas a quedar hermosa, más hermosa que las niñas de tu escuela. ¡Sí! Mira, amor, ¿sí ves cómo te va cambiando tu cabellito? Ay, sí, está muy bonito. Sí, ahora te lo voy a planchar para que te quede bien lisito. Acuéstate un poquito y aquí yo le voy haciendo con esta planchita, ¿bueno? Ok. Listo, amor, gírate un poquito. Es un poco incómodo, yo sé, pero es que no tenemos una mesa. Pero acá lo podemos hacer. Bueno. Gracias, mami, mi pelo me quedó muy lindo. Eres la mejor mamá del mundo. Ay, de nada, mi amor. Y mami, es que también se me rompieron mis zapatos. Y también se me entra el agua. Y hasta este puede hablar. Hola, mami. Espera, dame un momentico y yo voy hasta el basurero y te busco unos. No te imaginas la cantidad de cosas que la gente bota y que todavía se pueden usar. Bueno, te voy a buscar unos mientras consigo dinero para comprarte otros. Bueno, ya vengo, ya vengo. Bueno. Mi amor, mira lo que encontré, mira. Están buenos, no están rotos ni nada. Ay, bueno, ya me los voy a poner. Sí, te los ayudo a cambiar, mi amor. Y es que también me da mucho frío. Ay, mejor quítate esto. Voy a ver si me alcanza para comprarte unas mediecitas. Ok. Ajá. A ver, ¿cómo te quedan? Ay, mami, pues me quedan grandes, mira. Ay, ves, te quedan un poquito grandes. Pero esos te sirven mientras yo te compro otros, mi amor, ¿sí? Mientras consigo el dinero para comprarte unos. Pero por lo menos con esos no se te va a meter el agua. Sí, gracias, mami. Ay, de nada, mi amor. Ay, amiga, qué lástima que no pudiste ir a la fiesta. Estuvo súper genial. Yo me escapé de mi casa y pedí un Uber, porque como mi mamá siempre me deja platita, yo cogí un Uber y me fui y me llevó hasta la fiesta. Que María Paula y Cristóbal estaban bailando. Tú hubieras visto la cara de Pepito. ¡Hola, baby! ¿Qué estás haciendo? ¡Por Dios! ¿Qué te pasó en ese pelo? Amiga, ya te llamo más tarde que ya llegó mi mamá. Oye, ¿por qué tienes ese pelo tan horrible? Pues, mami, estaba en una fiesta. Pues entonces, peíname. ¿Yo? ¿Hello? ¿Qué te pasa? ¿Qué tal tengas piojos? Ay, no. A mí. Ay, mami, es que la fiesta estaba súper emocionante que todos nos volvimos locos y me espeluqué un poquito. Ay, no, nada que ver. Voy a llamar a Michael para que venga y solucione esto ya. Hola, querido, ¿cómo estás? Oye, necesito que vengas urgente a arreglar a mi hija que está como una mugrosa. Uy. ¿Perdón? ¿Cómo así que no tengo tiempo? O sea, ¿se te olvida con quién estás hablando? Tú sabes que yo te pago hasta el triple si es necesario, pero te necesito en 15 minutos acá. ¡Es una urgencia! ¡Ah, más te vale! Aquí te espero, bye. Querida, hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¡Ay, estás hermosa! Yo siempre, obvio.
Ay, pero déjame decirte que ese pelo está un poco abierto, esas puntas. Ay, bueno, no. Ay, lo importante es mi hija, que parece una mugrosa. Para que por favor me la arregles. Ven, está por acá, ven. ¿Dónde está? Ay, pero ¿qué te pasó en ese pelo? Hay que hacer un trabajo bien grande. Tú sabes que no importa lo que valga, yo te pago a ti todo lo que tú me pidas. Por eso vengo hasta acá. A ver, princesa, ven para acá. Ay, querida, déjame decirte que para este cabello lo único que te va a servir es esto. Mira, reparador súper, súper, hiper, mega fuerte para reparar estas puntas. Es puro oro líquido, querida. Sí, sí, no importa, aplícale, aplícale todo lo que necesite. Pero déjame decirte que este tiene un costo adicional. Oh, no, mira, vamos. O sea, yo te pago lo que necesite, aplícale si quieres 3 veces con tal de que quede bien. Ay, ok, okay, okay. Están divinos. Ay, mamá, yo quiero esta ropa. Pídela, pídela, mi amor. Sí. Pero pase esto, no me jales el pelo. Perdóname, pero es que tienes un enredo. Querida, mira cómo quedaste de hermosa. Mira ese pelo. ¡Guau! Me encantó. Ay, voy a llamar a mis amigas a contarle. ¡Adiós! Ven, ¿y quién me paga? Yo te pago. Toma, toma. Toma tu dinero. Toma. Ah, dinero. Gracias, gracias, valió la pena dejar esperando a todos sus clientes. No entiendo. Hola, mi amor, ¿qué te dejaron de tarea hoy en la escuela? Tengo que hacer todas estas páginas y me tengo que aprender la tabla del 2. Pero la tabla del 2 es muy fácil. Es que yo no me la sé. No importa, mi amor. Te la tienes que aprender. Si quieres, yo te ayudo. Bueno. A ver. Ya sé. Yo me sé una canción con la que no la podemos aprender muy fácil. Mira, es 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, y 8, 16. ¡Muy bien! ¿Sí ves que es muy fácil? A ver, hazla tú. 2 y 2 son 4. Cuatro y dos son seis. 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8. 6 y 2 son 8. Y 8, 16. Muy bien. Mamá, ponle cuidado, yo te leo, ¿bueno? Bueno, mi amor, leo. ¿Cuántas ensaladas distintas que prepara el chef? Primero observamos que en esta selección de ingredientes no importa el orden. Pobrecita, mi mamá se quedó dormida. Y aparte de que me ayuda a hacer las tareas y trabaja, ¿qué puedo hacer? Encontré esto, lo voy a tapar y voy a dejar que descanse. ¡Mami! ¡Ven! ¿Qué pasó, baby? Estoy ocupada. ¡Mami! ¡Mira todas las tareas que me dejaron! ¿Tareas? ¡Todo esto! ¿Pero cómo así? Si yo pago suficiente dinero en ese colegio como para que te estén mandando tareas. ¡Y me tengo que aprender las tablas de multiplicar! ¿Las tablas de multiplicar? Yo no estoy para hacer eso. ¡Ay, del no! ¡Hasta el 30! Ya, espérate, que tú sabes cómo se soluciona todo en esta vida. Teacher, ¿cómo estás? Oye, necesito que por favor me ayudes con unas clases personalizadas para mi hija, porque yo no tengo tiempo de ponerme a hacer tareas. Sí, no te preocupes, que yo te pago. Ven para acá. Bueno, gracias. Listo, ya viene tu profesor y que te dé unas clases o... Ay, no sé, miramos a ver, estoy ocupada. ¿Que me ponga? 10 en todo. A ver, cuéntame cuál es el inconveniente con la nena. Pues, no sé, que le mandan unas tareas ahí. Necesito que le ayudes a que pase todo. Claro, mamita. Nosotros le mandamos unas tareitas para que ella en casa también aproveche el tiempo. Pues, mira, yo el tiempo lo tengo reocupadísimo.
y estas tareas, ¿se me pueden hacer todos estos libros? A ver, tranquila. Simplemente la tarea de matemáticas es la que es para mañana, entonces empecemos por ahí. A ver, déjame ver la tarea. Pues la tarea es que me tengo que aprender las tablas de multiplicar para poder hacer esto, del 1 al 30. Ok, ¿y cuál te sabes? La del 1. ¿La del 1 nomás? La del 1. ¿Y la del 2 nada, ni siquiera un poquito? Por ejemplo, 2 por 2. 18. Buen madre. ¿Cómo podemos hacer para que la niña de pronto pues tenga sus notas altas y ya? No necesitamos nada más, profe. O sea, si quiere revisar las notas, o sea, yo tengo buenas notas para que me ponga a hacer tarea. Pues claro que sí, vamos a revisar las notas. Yo creo que podemos hacer algo. A ver, déjame ver cómo vas. Bueno, matemáticas, teniendo en cuenta que la calificación es de 1 a 10, en matemáticas las llevas en 5. Pero podemos ajustarla un poco. ¿A 10, cierto? Dejémosla en... Ah, 10 está perfecto, sí. Tenemos también acá geografía. Geografía la tienes en menos 4. Menos 4 porque tiene muchas fallas. Pero listo, arreglamos. Ay, bendito. Okay. No, arreglamos geografía en 4, español en... Perdón, geografía la dejamos en 9. Bueno. Español la dejamos en 9.5, me parece. ¿Te parece bien? Perfecto, sí. Y listo, creo que con esto está... Ah, pero solamente hay una que si no les puedo ayudar. ¿Cómo así? ¿Cuál? Educación física, porque yo no... ¿No nos puedes ayudar? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Ay, gracias a Dios. Tenemos como solucionar. Ya pasé el año. Educación física 10. Acabas de pasar el año, niña. ¡Sí! Te felicito. Ya no tienes que volver al colegio. ¡Felicitaciones, hijo! Y me preguntó si tenía mucha novia. ¡Mucha novia! Rezo. Meso. Mami, es que tengo mucha hambre. ¡Ay, mi amor! Hoy mi patroncita me regaló algo del almuerzo. Ay, ¡te lo traje! Mami. ¡Mira! ¡Mira qué rico! Gracias, mami. ¿Y tú ya almorzaste? Ay, mi amor, yo ya comí. Yo estoy llena. Cómetela tú. ¿Seguro? Sí, mi amor, sí. No te preocupes. No, se te escucha la panza, toma como un mordisquito. Bueno, pero no, en serio, estoy llena. Cómetela tú. Uy, amiga, estoy repleta porque acabé de comer. Estoy súper mega llena. O sea, comimos sushi, comimos hamburguesa, comimos pizza. Que la comida hasta me llega acá. Estoy súper, súper llena. Además que comimos hot dogs. Hola, baby. O sea, ¿qué haces? No, señorita. ¡Mira! Ya es hora de dormir. ¿Te acuestas a dormir ya, por favor? Mi mamá no sabe que yo tengo una tableta. A ver, llamada, videollamada. Ah, hola, amiga. Perdón, es que mi mamá me quitó el celular. Así mi mamá sí molesta. Como te estaba contando, la fiesta fue súper, súper chévere. Vale, amigos y vale, amigas. Espero que les haya gustado mucho este video. Vale, amigos y vale, amigas. Recuerden que si ustedes tienen mucho dinero, no deben malgastar el dinero. Y recuerda que si tienes poca plata o tienes mucha plata, lo importante es ser buena persona. No deben botar la comida porque hay personas que lo necesitan mucho para su vida. Así que si eres nuevo o nueva y quieres pertenecer a esta hermosa familia, lo único que debes de hacer es suscribirte, activar la campanita y lo más importante, dejar un like. Así que recuerda que los amamos. Suscríbete para que no te pierdas el siguiente video.